Hello guys, good evening, welcome back. Nice to see all of you already here. Well, most of you. Hello guys, how was your day? Tell me. Good evening. Good evening. How was your day? Hot. Hot, yeah, I know. The weather is killing me, literally. I'm dying. Me estoy muriendo. Así del calor. Yo no sé si es la menopausia que ya me pegó, pero qué calor. Dios mío. I'm dying, literally. Like, I cannot with myself anymore. How is the weather in your houses? Riquelme, María Magdalena, Glenda, Andrea. How is the weather in your house? It's very hot. Very hot. Very hot, I see. And have yesterday it rained or something? No, not rain. What about you, Riquelme? Nothing. In your house, how is it? It's hot, it's raining. Okay, guys, well, I see. Well, guys, right now we are going to have, we're just going to wait like 2 or 3 more minutes for the rest of the class to arrive. However, guys, I wanted to tell you that no me quiero excusar, pero me quiero disculpar porque hoy tampoco les hice presentación y hoy sí me van a ver que estoy tomando cosas en clase. Ok, perdón, pero no sé si ya me escucharon la garganta, quedando como que me mato. So, my mistake since now, okay? Si a media clase si les apago la cámara o algo segunditos, es por lo mismo. Si miren, hasta se me quebró una uña de lo mal que ando. Ha pasado de todo en mi día, no he dormido ni una gota. So, imagine, guys. El jengibre es bueno para el ardor de garganta, ¿no? Así me han dicho. Me dijeron también menta. Es que es picoso, yo creo que es cambio es picoso, de clima. Pero, es que no, yo creo que en mi caso es alergia. I think that I'm allergic to the change of the weather. Para el cambio de clima, because today in the university was pretty cold and it was raining when I arrived. Cuando llegué a la universidad estaba súper helado y estaba lloviendo. And now, well, when I came back to my house, it was sunny and right now it's very hot. I'm swelling literally. So I think that is because of the weather change. Very brusco, el cambio de clima brusco. But I hope that I'm going to get better soon. Espero en Dios que sea eso. Que sea el cambio de clima. Se lo juro. Ahora estáme bañando de la clase porque qué horrible está el calor. Well, guys. Now that I already introduced myself a little bit. Y ahorita que ya... Ah, ok, Oscar. No había visto tu mensaje, Oscar. Perdón. Quiero ver. Oh, I check it. And hope you feel better, Oscar. Well, guys, right now we are just going to work really in the platform. We are just going to end the platform today. If we have time, we are going to have a little play. However, today I really want you to try to finish the whole course of the platform because tomorrow we are going to have a review and we are going to have an activity. Also, guys, I would like to remind you that for this week, I think that you receive a message from the people of Inglés Corporativo, I think, and to remind you that you have to get your platform done and you have to go with the section 3 and the midterm, okay? So just to remind you guys, because I really need you to work on that. Okay, if you don't make it on the dates, it's not possible to continue, right? Just to remind you of that. Bien, chicos. ¿Tienen preguntas con esa información que les acabo de dar? No? Okay. I'll assume there is a no. Well, guys, so welcome back. Today is Wednesday, 26th. Tomorrow is our Friday, so we are happy for that. And also, guys, I wanted to ask you,
If you had any issues or questions regarding the homework that I gave you yesterday. Quiero saber, chicos, si tienen preguntas o cómo, o las personas que ya hicieron la tarea, si tuvieron dificultades o algo. Tarea no la he visto, mis, para no quiero mentir. Okay. Porque tuve un día, pero de aún no salgo de trabajar. Okay, it's fine. Thank you. Thank you for answering. Gracias por contestarme. Yo siento que estoy hablando sola porque ya les hablé y no me contestó. Yo tengo una pregunta. Andrea, dime. Para hacer la tarea, es que yo la estaba haciendo, pero tengo una duda. Solamente vamos a poner, por ejemplo, si queremos decir, el banco está a la par de tal cosa. Solamente así la oración. Por ejemplo, yes. The hospital is next to the gas station. Solamente así. Yeah, you can do that. It's fine. Si la querés dar más largas, está bien. Pero con la oración está suficiente. Oh, ok, perfecto. Uh-huh. Gracias. María, you're welcome. María Magdalena, ¿tú me habías hablado? In my case, Miss, I don't have the homework yet. It's probably at night or tomorrow. Oh, yeah, it's fine. Tienen hasta mañana para hacerla, de hecho. Solo le estaba preguntando porque algunos que ya me la empezaron a mandar, entonces para ver cómo se sentían con la tarea, los demás, o si tenían dudas. Pero tranqui, tenés hasta mañana, ¿ok? Don't worry. Thank you, miss. Perfect. Okay, guys, so we are going to start also seeing the same topic that we saw yesterday. The topic that we are going to be seeing is always prepositions and some places. So what are we going to do? We're going to start with the knowledge check. Yesterday, we saw the prepositions of place. Who can tell me the prepositions of place that we learned yesterday? Who can tell me the prepositions of place that we saw yesterday? Chicos, ¿quién se acuerda de las preposiciones de ayer? Next to, in front of, mm-hmm. In, with, oven, on, between, on, above. Okay, good. In front of, corner, the corner. Yes, good. On. Very good. Sí, chicos. Entonces, con las preposiciones que vimos el día de ayer, lo que vamos a hacer es empezar a llenar la plataforma, ¿sí? Recuerden, chicos, de que, o sea, yo la lleno con ustedes en clase la mayoría de veces. Entonces, no hay excusa para no llenarla, ¿ok? Just for let you know. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Look at the map and listen to the audio program to answer the questions. Vamos a escuchar un audio y vamos a responder estas preguntas, ¿sí? No puede ser que no sirva el audio, vamos a ver. There you go. Te lo voy a poner y me dicen cuando ya la puedan escuchar. 89. Exercise 6. Yes. Listening. Sí, ya se escucha. Perfect. Awesome. So I'm going to put the audio and I'm going to show you. Maybe I can make this one bigger. Okay. This is ¿la pueden ver, chicos, así súper bien? ¿Sí? Yes. Ok, yes. Quiero que se escuchen bien el audio y nos vamos a fijar en todo lo que menciono. Permítanme que se quite esto. Ok, let me see here. Okay. Page 89, exercise 6, listening. Where is it? Look at the map in exercise 5. Listen to 4 conversations. Where are the people going? 1. I think it's on Main Street. Is it near the Regency movie theater? Yes, it is. It's right across from the movie theater. Oh, yeah. There's a restaurant there. Right. It's between the restaurant and Luff's department store. 2. Is it near Maria's restaurant?
Yes, it is. It's on 2nd Avenue next to the supermarket. P&J Supermarket? Yes, it's on 2nd Avenue between Main and Center. Okay, thank you very much. 3. Where is it? Well, it's near the movie theater. So it's on Park Street? No, it's on Main Street, next to the bank. Is it on the corner of Main and 2nd? Yes, it is. It's across from the supermarket. Thanks. 4. Is it near the bookstore? No, it isn't. It's on 2nd Avenue across from the movie theater. On the corner of Main and 2nd Avenue? Yes, that's right. It's next to Al's coffee shop. Okay, thanks. Okay, guys, perfect. That was basically the audio that we have. So what we're going to do right now is that I'm going to put the audio again to answer the questions, okay? Glenda, help me reading the first question, please. Reading the first question and the options. This question, are we going to work this weekend? No, we're not. We're going to relax. No, this one. What are they going? Las que son aquí en la plataforma. Sorry, where are they going? The options? The bank. Oh, vamos a leer primero las opciones, ¿sí? Ah, okay. Where are they going? Louvre Department Store, the bank, Maria Restaurant. Very good. Andrea, help me read number 2, please, and the options. Okay. Where are they going? Lowe's Department Store, Davis Drugstore, Maria's Restaurant. Thank you. Jesse, number 3, please. Where are they going? Lowe's Department Store, the bank, Maria's Restaurant. Okay, Riquelme, number 4. Where are they going? Love's Department Store, Favorite Shoes, Maria's Restaurant, and Favorite Shoes. Repeat after me, Favorite. Favorite. Very good. Bien, chicos, se lo voy a volver a poner para que llenen las opciones ahora los que no las tienen, ¿sí? Para que avancemos y al final vamos a revisar juntos. Page 89, Exercise 6, Listening. Where is it? Look at the map in exercise 5. Listen to 4 conversations. Where are the people going? 1. I think it's on Main Street. Is it near the Regency movie theater? Yes, it is. It's right across from the movie theater. Oh, yeah. There's a restaurant there. Right. It's between the restaurant and Luff's department store. 2. Is it near Maria's restaurant? Yes, it is. It's on 2nd Avenue next to the supermarket. P&J Supermarket? Yes, it's on 2nd Avenue between Main and Center. Okay, thank you very much. 3. Where is it? Well, it's near the movie theater. So it's on Park Street? No, it's on Main Street. Next to the bank. Is it on the corner of Main and 2nd? Yes, it is. It's across from the supermarket. Thanks. Perfect, 4. Guys. Oh, is it near the bookstore? No, it isn't. It's on 2nd Avenue across from the movie theater. On the corner of Main and 2nd Avenue? Yes, that's right. It's next to Al's coffee shop. Okay. Thanks. Ok, chicos, bien. Ahora sí vamos a ver las respuestas que tenemos. What is the answer of number 1? Where are they going, guys? The bank. The bank, ok. Number 2, where are they going? Davis Drugs.
David's drugstore. Repeat, drugstore. Thank you, Miguel. Where are they going? Number three, guys. Maria restaurant. Thank you. And number four? Favorite shoe. Perfect. Okay, guys, perfect. Very good job. Saul, tell me. I have a question. How do you say favorito? Favorite. Favorite. Ok, es que la Miss nos decía de que se pronunciaba favorite. Es que como ahí lo pronuncias como un poquito más rápido, la diferencia, pero es la misma. Es la misma, si lo haces es como favorite o favorite. Solo es creo que la rapidez de la palabra. Thank you, Miss. You're welcome. Bien, chicos, ¿le van a tomar captura o ya lo tienen resuelto? Ya está resuelto. Perfecto, chicos. Bien, entonces voy a pasar a la siguiente parte de la plataforma. Yo sé que hoy va a ser la clase un poquito así con la plataforma, pero tranqui. Vamos bien con el tiempo, van a lograr jugar. So, we're going to have the lesson objective for today. María Magdalena, help me reading the objective in English, and Miguel in Spanish, please. By the end in this class, you will learn how to ask for in the direction a dictionary. You will practice a conversation with illustrate how this topic is used in the real life setting. Thank you. Miguel? Al final de esta clase aprenderán cómo pedir y dar dirección. Además, practicará una conversación la cual ilustra cómo se utiliza este tema en un escenario de la vida real. Perfect. Thank you, guys. Bien, chicos. En esta clase básicamente seguimos con el mismo tipo de temas que son direcciones, cómo darlas y demás. Entonces les voy a colocar el video de cómo vamos a solicitar direcciones. Y vamos a empezar con esta actividad de lectura. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Por favor, ahorita, porque quiero que practiquen, quiero que en este momento le tomen screenshot a esto o lo abran en su plataforma. Y me dicen cuando estén listos, cuando ya lo tengan con ustedes. Listo. Perfect, thank you. Bien, chicos, ¿qué vamos a hacer con esta actividad? Este es un listen and practice y yo quiero que todos lo practiquen. Entonces los voy a mandar a background rooms unos minutitos, en parejas o en tríos. Por favor, métanse a los background rooms, que ya me ha pasado, que los mando a background rooms y se quedan ahí waiting y waiting y nunca entran. Entonces los voy a mandar a esto y ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar, número uno, preguntas que nos estén hablando de cómo pedir direcciones. Preguntas, por ejemplo, cómo llegó a este lugar y demás. Vamos a sacar todas las preguntas que encontremos. Lo vamos a leer juntos. Vamos a identificar vocabulario que no conozcamos, ¿sí? Y al final me van a sacar ustedes, por ejemplo, si encontraron tres preguntas, a cada pregunta ustedes me le van a sacar una respuesta diferente a lo que está aquí. Por ejemplo, si una de las preguntas que encuentran es, how can I get to the supermarket, let's say. Ustedes vienen y la responden como que ustedes estuvieran cerca de un supermercado. No en base a esta conversación, sino que ustedes la responden como que yo se los estuviera preguntando así. Raúl. ¿Ok, chicos? ¿Se entiende? Yes. Yes. Perfect. Igual chicos, por favor me ponen la cámara los que no han pedido el permiso de la cámara, ¿sí? Entonces vamos a tener esta conversación, le voy a dar unos 5 minutitos para que lo dialoguen, sacan las preguntas, sacan el vocabulario que no puedan y luego a la pregunta ustedes les buscan respuestas.
¿Ok? Pero no quiero que me sean estas respuestas, sino que ustedes invéntenselas en base a lo que aprendimos ayer. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Ahorita les voy a mandar a los background rooms. En el momento que les tire, no se esperen, chicos. Directo váyanse a los background rooms. Igualmente, en los background pueden compartir la pantalla. ¿Ok? Entonces, para que ahí sepan. Permítanme. No puede ser. No me dan los background rooms. Solo de grupos, aquí está. Bien, chicos, hoy tenemos 17. Yo estoy en dos dispositivos. Ok, perfect. So, we are going to create around eight groups. Solo que a Glenda, es cierto, te tengo que dejar en uno solo, ¿verdad, Glenda? Aquí estás. Ok, te voy a pasar. Permitime. Permítanme, chicos, que ya me acordé que hay unos que me dijeron que no pueden hablar hoy. Entonces lo voy a hacer mejor en más grupos. Si quedan 4 chicos en un mismo grupo o 5, por favor, practican entre todos, ¿verdad? O sea, no solo se van a poner a hablar 2. Los que no pueden practicar, las que no pueden hablar por A, B o C motivo, póngale porfi a sus compañeros. Como, miren, yo no puedo hablar, vean, sorry. Okay, guys, so we're going to create the groups right now. You can go ahead to the groups. Ajá. Sacáramos las palabras que desconocemos, ¿verdad? Sí, también. Puede compartir pantalla. ¿Será que lo tiene ahí? Quiero ver. O lo vemos nosotros de del chat. Ya volví. Lo siento. Ok. Bueno, no sé si alguien puede compartir pantalla o si lo hacemos cada quien con su... En el teléfono. Sí, yo tomé una foto, no sé. No sé si hay más participantes. A mí me aparecen 4, no sé. Sí, pero creo que solo está María, usted, yo y la otra es la Viz, creo. Ok. Ok, this excuse me. Miss, ¿sí me puede escuchar, Miss? Tell me. Después de excuse me, hay una palabrita. ¿Cómo se pronuncia eso? Porque nunca lo había visto. Es como ma y después... Ah, mem. 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 ¿Qué significa eso, Miss? Disculpe. Señora. Oh, mem. 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 Very good. Mem. Keep working, girls. Ok. Cualquier okay. Cosita ya la vengo a ver otra vez, ¿sí? Ok. Okay. Thank you. Ok, es que... En lugar de, digamos, el sitio arqueológico le podemos poner... Mande, díganme, chicos. Creo que estoy en 2 sesiones diferentes. Glenda, quiero ver... ¿En qué sale esta, Glenda? 3. 3. 3. Es que... Se supone que tú eres la que no se ha unido a la 3. Pero sí le dejo, ahí está. Pero ahí está para la sala 4. Sí, ahorita te voy a regresar a la 3. Thank you. You're welcome. Let me know when you get in, please. There you go. ¿Tienen dudas con la actividad, chicos, o estamos bien? Mm-hmm.
Tenemos sí, que ahorita... buscarlas. Ok, perfect. Pueden compartir pantalla entre ustedes, ¿sí? Esos son los que no podemos. ¿Por qué? No, no pueden dar sus teléfonos. Ahorita voy, ahorita voy. Ah, yo puedo. Gracias. Ahora, ajá. Entonces sería la otra, Empire State. Yes, Empire State. Empire State. Empire State, ok. It's far from here. Is it far from here? Sí. Is it far from here? No. Entonces sería irlos como haciéndolo nosotros, ¿verdad? Cambiándolo, por ejemplo, exacto. ¿Cómo podemos responder? Yes. ¿Cómo se dice? ¿Cuál es su pregunta? Vale, la, la primera sería, excuse me. Can you help me? Excuse me. Yo creo que no, no sería la otra. Que dice, ¿cómo que dice? ¿Cómo llego a la catedral? A la catedral. Esquina. Esquina dijo que era. Ah, yeah. Y across from. Y tenemos a la Miss. Podemos preguntarle esa palabra. Ah. La de ma, apóstrofe am. Ma'am. Ajá. Ma'am. Señora. Señora. Ay, señora. Ma'am. Ma'am. Ok, thank you. Welcome. Que se pendiente que estén trabajando, chicos. Yes, it right across from, across from, cruzando, cruzando. Es enfrente, creo que es across from, es enfrente. Yo tengo cruzando, pero no sé cruzando. Si cruzando tengo yo. Between no sé, es como al lado, ¿verdad? Between, no se me ocurre la verdad. ¿Por tal qué? Vez la misma. Sí, porque yo sí no sé qué. O sea, no sé si será el nombre. Miss, donde dice Empire State, ¿es el nombre de un lugar? Ah, es... sí, es el nombre sí. De un lugar. Empire State, sí. El Empire State Building Nueva York. Es en Nueva York, ajá. Sí, okay. Es que no veía el nombre, pues no lo veo yo. Entonces, estaba... es un lugar. Ajá, yo eso tenía la duda. Yo que es que sí me sonaba como un lugar, entonces no sabía si era. Ajá. Pero hay otra pregunta arriba de esa. No sé si es si Rockefeller Center, algo así, no sé. Sí, creo que ese también es un lugar. Lugar. Sí, es un lugar. Le preguntas si está cerca de allí, ¿verdad? Centro de convenciones en Nueva York, está en la Quinta Avenida, pero no sé cómo se podríamos poner sobre on ustedes Quinta Avenida. Ustedes tienen que ingeniarse, las chicas, tienen que pensar, aunque no conozcan, pero tienen que ver ahí. Ok. Puede así ser como direcciones, o sea, sigue trabajando, métanle. Okay, okay, okay. Está sobre la Quinta Avenida, pongamos. ¿Quién, no sé quién va? Sería... conmigo. Si quieres, el turista. Okay. Excuse me. Excuse me, ma'am, can you help me? How do you get to Street Patrick Cathedral? Just walk up my avenue to 63. St. Patrick is on the right. It is near Rockefeller Center. Yes, it is across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? It is far from here. It's right behind you. Just turn around and look. No sé, teacher, cómo está. ¿Cuál? Around and look. And look up. No sé. Look, look. Look up. 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 Ese es como buena suerte. No, just turn around and look up sería solo volteate y admira el paisaje o como y mira, observar. Ah, okay. Uh-huh. Bien, chicos, good, bien, bien, bien. Buena suerte, ¿eh? Good luck, yeah.
Good job, guys. Keep working, okay? Sigan trabajando. Me gusta que estén practicando. Practiquen todo, ¿sí? Toda la pronunciación, porfa. Ya no se callen. Estoy tranquilo. Nos asustó. No se callen, tranquilos. Entonces... No, es que estamos como que respondiendo algo así como las preguntas cada uno y después nos las vamos a compartir. Súper, súper bien. Sigan trabajando, chicos. Ok. Sí, tengo una pregunta. Tell me. En donde dice, where is the empire state? La última palabra, ¿qué significa? Sería edificio. Building, edificio. Mm-hmm. Yes. Oh. Very good. Oh, yeah. Keep working, guys. Sigan trabajando. Todavía tienen como 3 minutos más. Yo había escuchado 10 todavía. ¿Cómo? Sí. Es cierto, dijo 10, no 5. 10 en total, niños, no molesten. Ya llevan como 15. No, yo siento que dijo 30 minutos, pero bueno. Ay, vean. Solo no van a jugar al final de la clase. ¿Y qué vamos a jugar? Ay, Kahoot vamos a jugar hoy, creo. Teléfono chambroso. Kahoot or maybe teléfono chambroso, yeah. Okay. Yeah, I'm gonna have to think about that. But hurry up, guys. Very good. Keep working. Thanks, Mies. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, chicos? Contestando las preguntas, Miss. Perfect. If on the corner of... Y lo podría decir, just one thing is a... ¿Cómo se llama? Creo que Boulevard dos Próceres va al Monseñor Romero. No sé. No sé si te... Boulevard, ¿verdad? Uh-huh. Tendría que ser así, ¿verdad? Próceres Boulevard. Pero sería, ¿cómo sería antes? ¿O después? Después del Boulevard de los Próceres está, por así decirlo. La Monseñor. Ajá. Sería atrás, algo así. Atrás. Ajá. Atrás, no, in back of, es, no, no sé. Pero, ¿verdad? Se fue la imagen. Ya voy, que se me trabó la máquina. Solo tienen un minuto más, chicos, métanle. O digamos, si dijéramos la Monseñor Romero está contiguo, no, ¿verdad? No tiene contiguo. La Jerusalén no es contiguo. Creo que sí, está a un lado, que conecta. Porque next to es contiguo, ¿verdad? Next to. Y un is near aquí hay una el parque El Principito, otro que está ahí. Sí, sí, sí. Yo is no there, conozco ahí. Por Berlioz, algo así. Realmente perdido. Está el... Es que creo que solo le cambiaríamos los lugares, pero los lugares que estén acorde a lo. A la según calle, la, sí, sí, según la... Según la dirección. Ajá. Dice que aquí, por ejemplo, donde dice Jet Inside Across from lo que está diciendo, ahí podemos cambiarle, ¿verdad? Ajá, y sí, está al lado. Está a un lado, ajá, Merlioso. Ajá. Ajá, sí. Está bien, creo que no le cambiaríamos nada. Ajá. Dice, thank you. Al otro lado, ¿verdad? Sí. ¿Y dónde está el Empire State Building? Creo que sería un edificio que esté ahí cerca. El Parque Bicentenario, ¿verdad? ¿Se mira? Sí,
Sí. Ajá, where, ¿dónde está el Está estrecho de San al lado, ¿verdad? Que el Bicentenario está al lado por ahí, por el. Ajá, y está bien, it's Ok, far from here, está enfrente de acá. guys, I'm Debía. going to send you back, okay? So get ready. Ah, estaba buena. Está bueno, yo sé, chicos, pero me encanta verlos trabajar, ¿ok? Nos vemos un ratitito allá. Yo hablando de la muteada, chicos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estuvo la actividad? Vi que estaban bastante, bueno, estaban hablando bastante. Y vi que estaban, va a discutir algunos y que no, esto es la Jerusalén de este lado y que la no sé dónde es de este lado y cuál es el Empire State Building y todo eso, right? So it was pretty good. Súper, súper bien. Solo voy a esperar unos segundos a que regresen sus demás compañeros. En eso, chicos, quiero saber qué tal estuvo la actividad. Perdón, la actividad por ustedes. How was it, Pues guys? estuvo cool, Luis. La verdad estuvo divertido. Right. Siento que es mejor que los Descubrimos. mande a grupos y que entre grupos estén buscando y practicando para que todos tengan la oportunidad de hablar. Y así no Sí, yo estamos. siento que es más fácil así. Siento que como que uno se suelta un poquito más. I know. Yeah, I know. That's why I do those things, right? To help No, you a little bit to improve. Dime, Miguel. no sé por qué nos han robado tiempo. Dijeron 30 minutos. 30 minutos, van a creer. Van a creer, llego yo al grupo de Miguel y les digo, niño, ya solo le faltan 2 minutos más. ¿Cómo? Si solo 15 minutos llevamos, solo 5 minutos llevamos. Y yo como, niño, ya les di casi 15 minutos. O sea. Es que no se siente el tiempo, realmente no se siente que el tiempo pase cuando uno está así como hablando mucho. I know. I Según know. cronómetro, solo 2 minutos pasaron. What do we think, guys? Lo vamos a mandar eso al grupo, dice. I'm kidding. Bien, chicos. ¿Cómo estuvo la actividad? ¿Le gustó? ¿Sí? Bien, Yes. Good. sí, nos hace Perfect. practicar, nos hace pensar, nos hace usar las preposiciones. Sí, That's muy the bien. objective, right? Or the goal here. Well, guys, Yes. perfect. What I'm going to do right now is that I'm going to ask some of you to tell me which are the questions that we find. ¿Cuáles son las preguntas que encontramos? Cuéntenme. How do you I get to the St. Patrick Cathedral? Which other Is one? Is it near Rockefeller Center? Okay. Other one? Otra sería la que dice, where is the Empire State Building? Creo que se pronuncia. El Empire State Building, very good. ¿Y cuál es la otra, chicos? Is it far from here? Very good, súper bien, chicos. Esas son preguntas que nosotros por lo general utilizamos para solicitar información o que nos ubiquen. Is it far from here? ¿Está lejos de aquí? Is it near from here? ¿Está cerca de aquí? ¿Ok? Son preguntitas que nosotros podemos hacer o literalmente preguntar, hey, where is this place? ¿A dónde está este lugar, verdad? Que creo que es lo que preguntamos más así. ¿O a cuánto tiempo? How much time do I make here from here? Pueden ser preguntitas que nos sirven para eso. Ahora, quiero que me digan qué palabras de vocabulario encontraron. La última del Empire State. Where? What is the Es word? como Ma'am. Okay, ma'am means señora. Empire Station Building. El Empire State Building es el nombre, literalmente, del edificio. Se llama Empire State Miss, Building. ¿puedes repetir la pronunciación del excuse me y la palabra que sigue? Ah, excuse me, let me see. Ma'am. Repeat, guys, open your microphones. Repeat after me. Ma'am. 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 Le tienen que hacer como el sonidito. Ma'am. ¿Ok? Por Ma'am. eso se le pone Ma'am. el apóstrofe. Ma'am. Ma'am es señora, chicos.
Luego, repeat after me, guys. Open your microphone. Empire. Empire. State. State. Building. 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 Very good. Es literalmente el nombre del lugar. Se llama Empire State Building, el edificio del Empire State en español. ¿Sí? ¿Qué otra palabra, chicos? Beijing. 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 Israel, Beijing. Behind. Repeat, guys. Behind. Behind. Repeat, I can hear you. No, horrible pronunciamiento. Behind. Behind. Repeat. Behind. 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 Very good. Behind, chicos, significaría atrás. Behind. Atrás. Okay? Behind. Behind. Yeah. Behind, siempre acuérdense, para atrás. ¿Qué otra palabra, chicos? Look. Look up. Look up. Look up. Esa, la frase es just turn around and look up. Es como decirles, solo volteate y mira, o aprecia, observa. Oh, okay. Es un, ¿se acuerdan que, no sé si fue con ustedes o con el otro grupo, hay unas cosas que se le llaman modal verbs y phrasal verbs? Creo que vi con ustedes phrasal verbs, ¿no, verdad? Con el otro grupo. No. Sí, okay. Hay algunas palabras, chicos, que literalmente no significan el verbo en sí que les aparece, sino que son en base a un contexto. Esa es una palabra, se le conoce como un phrasal verb. Eso lo van a ver en intermedio. Pero esa palabra no es literalmente look up. Si lo traducimos, es mira para arriba. Y acá el contexto nos dice como observa o aprecia el paisaje. Porque ella le está diciendo, ok, volteate y admira. O ahí está. Depends of the context, ¿ok? Ok. Look up. Miguel, tell me. Questions? No? No, nada. Okay. Miss, perfect. Cuando usted dice tell me, es dime. Yes, tell me. Oh, thanks. Welcome. Bien, chicos, ahora quiero que por favor me levante la mano un representante de cada grupo. Creo que tenía 4 salas, si no me equivoco. Riquelme. Okay, guys, raise their hand, raise a hand, your hand, one represent from each group. Porque no sé cómo estaban en las salas. Ok, Riquelme, thank you. Ay, Dios, chicos, elijo yo, pues. Hubiera participado, pero toqué con Riquelme. Y ya el equipo lo designó. Sí, lo designamos. Okay. Stephanie, Miguel y yo designamos a Riquelme. Designaron a Riquelme, ok, very good. En el equipo de... Ok, en el equipo de Andrea, ¿quién se va? ¿Quién va a saltar la plancha? Andrea. Andrea, dale. Andrea, ok, va Andrea. No, yo no, Miss. Jessica, ella hasta tomó apuntes para poder participar. No, Andrea, me suena bien el inglés. Andrea, quisiera escucharla, sí, es cierto. Andrea, gracias, Andrea. Está bien. Ok. Okay, no. Perfect, Andrea. From the team two. Team Demo. Two. ¿Quién es el equipo dos? ¿Quién estaba en la sala dos? Ay, no, mis niños, no me hagan esto. ¿Quién estaba en la sala dos? Que no me acuerdo. Son bien tímidos. Sí, yo no sé en qué sala estaba. No me fijé. Okay, María Magdalena, ¿con quiénes estabas? Con Saúl, recuerdo, y con Damaris, si no me equivoco, y con Noé. Damaris, creo que menciona bien también el inglés. Damaris. Ok. Que nos represente Damaris. Ok. Damaris, you're going to be representing them, right? Ok. Ok, ya ven, ella, miren, ella dijo, ok, yes. Very good. So, Damaris for team two. Team number three, creo que era el grupo de Glenda, entonces. Glenda, ¿con quiénes estabas? Estaba con Rina y con Oscar y con Marlon, creo. Solo que en el último ejercicio donde se hablaba de las ubicaciones, no participé porque estaban hablando de una zona donde no conozco.
Okay. Okay, del equipo, ¿quién quiere? Marlon, can you help us? Marlon. Okay, está bien. Perfect, thank you. And from team number 4, Riquelme, right? Por decisión unánime. Very good. Bien, chicos. Ustedes me van a decir una pregunta y se la van a tirar al representante del equipo que quieran. For example, digamos de que Riquelme hace una pregunta y se la tira y dice al team 2. Entonces la del team 2 les tiene que contestar. ¿Ok? Con la respuesta que ustedes prepararon. ¿Sí se entiende? Luego viene la del team 2, se la tira a otro y así van. ¿Ok? Hasta que pasen los 4 equipos. ¿Claro? Yes. Ok. Perfect. Como Riquelme fue a decisión unánime primero y él no me dijo que no, vamos a empezar con Riquelme. You choose. Ok. Entonces, al grupo 1 le voy a tirar la pregunta 1. Ok. Es, how do I get to St. Patrick's Cathedral? Miss, disculpe, pero no sé qué grupo era. No me acuerdo qué número era. Lo siento. Again, please. No, no la... sé qué número de sala soy. Ah, tú eres la 1. Tú eres la 1, amiga. Ay, qué linda. Tú eres la 1. Te vamos a poner a ti la 1. Ah, ok. Perfecto. Riquelme, la primera pregunta era, ¿verdad? Sí, la primera. Ok. St. Patrick's Cathedral is in the principal avenue in front of the park. Okay. Perfect, thank you. Andrea, now choose the other people that you want and the question. Okay. Number 3. No sé quién es número 3. Who's team number 3, guys? Marlon, right? Okay. Where is the Empire State Building? Marlon, where is the Empire State Building? It's right behind you. Just turn around and look up. Okay, good, good. Thank you, Marlon. Another question for another team, please. Creo que solo falta el 2. El 2 y el 4. Al 4. Ok, Riquelme. Is near Rockefeller Center? Espérame. Que aquí lo tenía. Es que eso no los mandamos. No nos alcanzó el tiempo, pero igual lo voy a contestar. Yes, I like that attitude. Very good. And yes, use Wall to First Avenue North next to the bank. Perdón, chicos. Ah, guácala. Very good. Okay, thank you. Next to the bank, right? Very good. And now, Riquelme, ask the question for team number 2, please. The last question. Okay. Is it far from here? It's on the corner of May and Farce. Very good, guys. Very good. Bien, chicos. Aplausos para todos. Aplausos. No sean así. Los quiero ver. Gracias. Well, guys. How was the activity? It was good? Yeah? Yeah, right? I think that today you improve a little bit more about vocab, pronunciation. ¿Ustedes estuvieron diciéndose la conversación entre ustedes? ¿La leyeron entre ustedes? You practice pronunciation and conversation? Very good. Yes. So I really love doing this kind of activities, guys, because, you know, most of the times you can get more information from people and you hear other types of things. Bien, chicos. Para ahorita, lo que vamos a hacer es, tenemos 10 minutitos, entonces no le voy a dar el tema gramatical hoy, sino que se lo voy a dar hasta el día de mañana, pero vamos a hacer la última lectura para quedar tranquilos, ¿sí? Solo es una lectura,
nos va a servir para improving. ¿Ok? Entonces, esta es la lectura, chicos. No sé si ya la pueden ver. Yes, yes. Perfect. So I'm going to pick some people that I don't hear that much so they can help me read it. Okay? Stephanie, number one. Okay. Now. Yes. Okay. Are you sure at the Empire State? ¿Me podría ayudar con el número? Empire State Building, con el número, perdón. 33rd and 34th Streets. ¿Cómo? Me repite. 33rd. Sorry. And 34th Streets. And 34th Street. This building has no digo cómo se decía así. 102. Take the elevator to the 102 floor for a great view, view of New Jersey. Very good. Thank you. Thank you, Stephanie. Now I want to hear with number two. Let me see who. Noe, help me with number two, please. Okay. Quiero ver. Number two. Dice. Now walk up Fifth Avenue 7 blocks to the New York Public Library. The entrance is between 40th and 42nd Street. And this library holds over 10 million books. Big delivery is Bryant Park. In the summer, there is a outdoor cafe and a lunch hall. There are free music concerts. Perfect. Thank you so much. Now I want to hear a girl. Namaris, let's go with number three, please. Wall of Fifth Avenue to 49th Street. You are standing in the middle of the 90. ¿Me puedo ayudar con el número? 49. Walling of Rocker Center. Turn right on 49th Street. Wall another block and turn left. You are in Rocker Plaza. In the winter, you can skate in the right there. Very good. Thank you. Thank you. And right now, I'm going to ask Miguel with the last one, please. Okay. Four, miss. Yes. Ring across from Rockefeller Center. On the Fifth Avenue is St. Patrick Cathedral. It's modeled after the cathedral in the Colonia, Germany. Go inside it, the St. Patrick and the live. The noisy, sorry, ¿cómo se dice esa palabra, miss? Noisy City, Benningham. Look at the beautiful blue windows. Many of their windows come from France.
Very good. Thank you, guys. Se los voy a leer yo una vez para que escuchemos la pronunciación, ¿sí? Para darnos cuenta. Start your tour at the Empire State Building on the Fifth Avenue between the 33rd and 34th Streets. This building has 102 floors. Take the elevator to the second, to the 102nd floor for a great view of New York City. Now walk up the Fifth Avenue, 7 blocks to the New York Public Library. The entrance is between 40th and 42nd Streets. This library holds over 10 million books. Behind the library is Bryant Park. In the summer, there is an outdoor cafe and a lunch hour. There are free music concerts. Walk up 6th Avenue to 49th Streets. You're standing in the middle of the 19 buildings of Rockefeller Center. Turn right on the 49th Street walk, another block, and turn left. You're in Rockefeller Plaza. In the winter, you can ice skate in the rink there. Right across from Rockefeller Center on the 5th Avenue is St. Patrick's Cathedral. It's modeled after the cathedral in Cologne, Germany. Go inside St. Patrick's and leave the noisy city behind. Look at the beautiful blue windows. Many of these windows come from France. ¿Ok, chicos? Esta es básicamente información sobre cómo caminar en la Quinta Avenida. Nos están enseñando un poquito del Empire State Building, la Librería Pública de Nueva York, el Parque de Bryant, el Rockefeller Center, el Rockefeller Plaza, la Catedral de San Patricio. Son como los cuatro lugares que nos está enseñando el video. Y con esto, chicos, voy a terminar los readings y el día de mañana les voy a dar la parte gramatical de algunas preguntitas y el último knowledge check. ¿Sí? Teacher, mire, vamos a hacer una actividad, of course. Aquí en el reading, chicos, vieron de que estaban hablando de un lugar, ¿verdad? Para mañana, para la clase, ustedes me van a preparar un lugar, de cualquier lugar del mundo, el que quieran. Y me lo van a explicar en un minutito, dos minutitos exagerando, así como está en ese párrafo que vimos. Adentro del Rockefeller Center se puede hacer esto y esto y esto. Quiero que me averigüen de un lugar turístico y que me hablen del lugar turístico, ¿sí? El que ustedes quieran. Y lo vamos a hacer mañana a la hora de clase. ¿Y cómo prefieren hacerlo? ¿En parejas o individual? Individual, perfect. I love that attitude because you're going to do it by yourself. Bien, pueden escoger cualquier lugar del mundo, no hay problema. Lo que vamos a hacer es que ahorita al salir de la clase, en el grupo de WhatsApp ponen tal persona, tal lugar, para que no se repitan. ¿Ok? Y no quiero lugares del Salvador. El Salvador no, lugares de lejos, para que investiguemos. ¿Sí? Preguntas, chicos. Puedo poner el estadio de Barcelona. Whatever you want. El Camp Nou. Exactly. El Camp Nou. Porque no me extraña que vas a escoger ese lugar. Soy futbolero. Guacala el Camp Nou. No, chicos. El Santiago mejor. El Santiago, mira. Miss, me caía bien. Puro Santiago Bernabéu. Gracias, Riquelme, tú y yo podemos ser amigos. De hecho, saben de que con el otro grupo estamos viendo festividades y celebraciones. Y para mañana vamos a tener una actividad de fútbol. Entonces mañana la clase tal vez se la voy a dar con una camisa de algún equipo. Porque estamos con actividades con ellos de fútbol. So we will make it maybe. Pero no nos gusta el Barcelona. No. No, no es bonito equipo. No ganan. Ahora perdieron. So. Al Madrid un solo jugador le zampó 4 goles ayer. Así es el fútbol, a veces arriba, a veces abajo, a veces se gana, a veces se pierde. Cabal, ya ven Glenda, miren a Glendita, ella es una moderadora. Stephanie, tell me. Usted habla francés, ¿verdad? Permíteme. ¿Cómo? Yo tengo una pregunta, entonces en el párrafo, tendríamos que describir el lugar, también tendríamos que ponerle cómo llegar. O solo pueden hacer, describirlo, con que me hablen del lugar es suficiente, ¿sí?
Okay, thank you. Perfect. Y Herbert, para lo que me preguntaste, sí, sí hablo francés. Jessica, dime. ¿Lo tenemos que enviar al grupo? No, eso lo van a presentar mañana en clase. Okay. No hagan presentación, no se compliquen. Es puro pepitos, speaking. ¿Ok? Preguntas, chicos. Cualquier lugar menos de El Salvador. Si no conocen otro lugar fuera de El Salvador, métanse a San Google y busquen un lugar. ¿Ok? La idea es que investiguen, que lean. ¿Ok? Perfecto. Y pongan en el grupo el lugar que van a agarrar antes de que otros se los quiten. Porque no voy a agarrar repetidos. Perfecto. ¿Preguntas, chicos, o estamos bien? Miss, en relación a los números, yo digo que dicen 102, por ejemplo, TH, 7, no cambia el sonido, o sea, o yo estoy... Cuando le ponemos la TH, se supone que al final hay que hacerle un... por ejemplo, si digo 102, se queda con 2, U. Digamos, pero cuando es TH, 102, o puede ser a second, it depends, se le hace más como el acento de voz, ¿ok? Ok, thank perfect. You. Bien, chicos, me voy corriendo porque tengo clase con mis otros niños, cualquier cosita me escriben, cuídense y los veo mañana, ¿ok? Take care, bye bye guys. Bye.